Invasors, Padawan, Sergio Mix, otra vez como fanático de Star Wars. Y hoy estoy con la Sith Speeder Bike de Darth Maul, Hasbro 1999, todavía llevaba el sello de Kenner. Y hoy vamos a hacerle el weathering personalizado para que luzca lo más parecido a lo que vemos en la película. Para esta fecha lanzada hace 25 años y de hecho pues la amenaza fantasma en este 2024 está cumpliendo su 25 aniversario. Y ya hemos hecho algunos videos con figuras de acción de la amenaza fantasma episodio 1. Es ahí donde vemos la Speeder Bike Sith de Darth Maul en el planeta desértico Tatooine buscando a la reina Amidala para someterla a firmar el tratado con la Federación de Comercio. Para personalizar nuestra Sith Speeder Bike, tomamos referencias obviamente de la película y de la versión de Hot Toys y Sideshow. Lo primero que hicimos fue atacarla con el wash a toda la Speeder Bike. Esta técnica que nos permite pues resaltar más las líneas y los detalles de la figura de acción. Una vez ya obtenemos este efecto realista, vamos con el efecto metálico de la Speeder Bike. Para esto la atacamos con la técnica del pincel seco con pintura plateada acrílica metalizada, para así dejarle el efecto metálico a la Speeder Bike. Luego en la parte de atrás, en ambos lados, izquierdo y derecho, lleva un dispositivo con luces blancas. Para esto utilizamos pintura blanca metalizada. Y para la parte trasera en el motor, las luces verdes con un pincel fino, pintamos cuatro puntos con un color verde hoja potente y claro, para así obtener el efecto de luces traseras más real. Luego atacamos el panel frontal, lo pintamos todo de rojo, dejamos algunos detalles y puntos verdes y de color negro para simular un panel de control de la Speeder Bike. Y ahora con todo esto hecho, pues tenemos un resultado mucho más real. Las partes plateadas de los pedales, el efecto metálico en toda la Speeder Bike, luces traseras, el panel. Podemos decir que ahora tenemos una pieza de colección mejorada. La Sith Speeder Bike de Darth Maul, Amenaza Fantasma, episodio 1 de Star Wars. ¿Quién diría que después de 25 años nos tomaría hacerle el weathering y el personalizado a la Speeder Bike de Darth Maul? ¿Qué tal les pareció? Espero que les haya gustado. Recuerda darle like al video, suscríbete al canal, compártelo con otras personas que aman Star Wars y por supuesto deja tu comentario. Este fue el weathering y el personalizado de la Sith Speeder Bike de Darth Maul, Amenaza Fantasma, episodio 1. Yo soy Sergio Mix. Como fanático de Star Wars.